Largaron el clásico Pedro Goenaga, grupo 2 para la escala internacional. Rápidamente abrió las tablas el 2, La Vogue, con Osvaldo Alderete, asume la vanguardia, lo sale a buscar por el lado exterior el número 5, Mestre Train, con Antonio Fabián Rivero, dos cuerpos queda el número 8, Lunero Cat con Walter Aguirre, este precede por cuerpo y medio el 4, Time to Win con Eduardo Ortega Pavón. Van a enfrentar la demarcación de los 1100. El número 5, Mystery Train, por fuera con Antonio Fabián Rivero, le tira cuarto y medio de ventaja al número 2, La Vogue. Se viene arrimando por fuera el número 8, Lunero Cata, cuarto y medio abrió las tablas, queda el número 4, Time to Win, a dos cuerpos lo hace el número 6, Bing Crosby. Los competidores van a enfrentar los 800, siempre el 5, Mystery Train al frente, pequeña ahora es la ventaja sobre el 2, La Vogue que vuelve a la carga y viene empardando el puntero. También se arrima por fuera el competidor número 8, Lunero Cat, desde el fondo se arrima el 7, Río de Oro, van a enfrentar los 600 luchando por dentro el 5, Mystery Train, por fuera el 2, La Vogue cabeza a cabeza, rápido se viene arrimando el 8, Lunero Cat y el 7, Río de Oro, pisaron los potrillos la recta final. El 2 y el 5 no se sacan ventajas. Nuevamente el 5. Mystery Train le tira ventajas al número 8. Ahora que pasa al segundo lugar, Lunero Cat. Y lo viene emparejando. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. Por fuera el 8, por dentro el 5. 120 metros finales. El 8, Lunero Cat. Pequeña la ventaja sobre el 5. Mystery Train van en busca del disco. El número 8, Lunero Cat, conducido por Walter Aguirre. El pupilo de Isidoro San Millán le tira ventajas al 5, al 6. Y cruzaron el disco.